Hola amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, una vez más para compartir contigo palabra de Dios y un cántico. Nuevamente, parece que esta temporada 2 Dios está trayéndome a mis manos todos estos cánticos que tenía por ahí guardados, tesoros escondidos, como dice uno. Y bueno, y aquí hay un otro cántico que tengo que escribí hace tiempo y lo tengo guardadito por ahí en un demo. Y bueno, ustedes están escuchando todas estas primicias donde estoy sacando a la luz todas estas cositas que tenía guardadas por mucho tiempo. Esas cosas de que un día uno saca cajas de los closets y empieza a limpiar y empieza a botar y me encuentro con esta caja llena de demos, de CDs, de canciones que he escrito y que nunca he podido sacarlas al aire, pero las voy a sacar de esta manera, como se dice, unplug, al crudo, pero es un tema bien precioso que espero que toque tu corazón porque te va a ministrar, te va a hablar. Y luego de este cántico que se llama Dios está buscando corazones, vamos a compartir una nota también que escribí. Así es que vamos a ponerte en este momento desde el CD este cántico que encontré que está maravilloso. Un momentito, vamos por aquí. Ay, no me deja. Ahí vamos. Se está buscando corazones, corazones que lloran, corazones que sangran, el desprecio y la traición. Dios está buscando corazones, corazones sedientos, corazones ya secos por falta del amor. Cambiará.
triste corazón, déjate amar. Él te quiere consolar y sanar cada herida que un pasado te dejó. Corazones, tu corazón, Él te habla a ti, respóndele hoy, Él te habla a ti. Responde hoy. Amén. Dios está buscando corazones. Qué maravilla de alabanza que el Señor me dio. Esto fue, wow, esto fue escrito en noviembre. Del 2007, noviembre de 2007, tengo este demo. Todo está obviamente con, ¿cómo se dice? Copyrighted, con derechos reservados. Soy la autora de estos temas, pero quería compartirlos con ustedes. A veces estos temas así hechos al crudo y compartirlos así tal originalmente como son, pienso yo que para mí tienen mucho valor de ver cómo comenzó este tema, porque después uno les hace arreglos, les cambia cosas y los arreglistas tienen la tendencia de cambiarle un poco el tema a uno, pero es bonito si se hacen los arreglos después y uno lo graba ya en un CD completo después, pues otra cosa, pero me gusta compartir cómo salió originalmente este tema, porque ahí está la esencia pura de cómo vino la inspiración, cómo el Señor movió a uno a cantar este tema mientras está recién hecho. Así es que espero que lo hayas disfrutado. Y para que entiendas, y la palabra, la letra de este cántico lo habla claro, Dios está buscando corazones que duelen. Él es experto para cambiar corazones dolidos. Y muchas veces Él toca la puerta de tu corazón. Y como dice el cántico, déjate amar. Él te quiere consolar y sanar toda herida que el pasado te dejó. Que un pasado te dejó. Hay un mundo allá afuera, amigo que me escucha, amiga que me escucha, que llora. Hay un mundo que duele. Hay un mundo en desesperación. Hay un mundo que anda buscando cómo saciar su dolor, cómo quitar sus tristezas, borrar su pasado. Hay un mundo que está buscando. Mas sin embargo, hay un Dios que está buscando a ese mundo que está dolido y que quiere sanar y que quiere salvar gratuitamente, que esa es la maravilla. Cuánto mundo allá afuera, cuánta persona allá afuera se gasta dinero, dinerales en cosas para saciar su dolor. Se gastan el dinero, se gastan el cheque en el alcohol, se gastan el dinero en las drogas y todo. ¿Para qué? Para sanar un dolor, para querer borrar un pasado. Pero eso no lo va a borrar ni el dinero, ni la fama, ni los amigos, ni la venganza. Nada de eso va a borrar el dolor que hay guardado en tu corazón de un pasado, desde tu niñez quizás. Mas sin embargo, Dios, nuestro Rey poderoso, Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida en la cruz, está buscando
corazones dolidos para transformarlos y poner su corazón en el tuyo, hacer un trasplante de corazón, hacer un cambio de corazón. Él te pide el tuyo, dolido, roto en mil pedazos, para ponerte el de Él en ti y para hacerte nueva criatura. ¡Qué maravilla es ese Dios que estoy compartiendo contigo ahora! Quiero leerte un escrito que también tengo aquí, que se llama "Tú cargas la llave de tu libertad". Dice, y esto es dedicado a la mujer. Esto fue escrito directamente para la mujer. Dice, lo puede tomar cualquier persona, mujer y hombre, pero en la manera que lo escribí fue dedicado a la mujer. Dice, mujer, ¿por qué andas cabizbaja, triste y encerrada en tu mismo lamento? En cuatro paredes de recuerdos amargos sin poder salir de ellos, dando vueltas en el mismo lugar, cual círculo vicioso te lamentas y quedas presa con tu confesión, presa de tus emociones. Hay una llave, hay una puerta a tu libertad, la tienes frente a ti. Cargas la llave contigo, úsala, abre las puertas a tu libertad, corre, sal de allí, sé libre. Está en tus manos el querer ser feliz y ser libre. La llave que tienes contigo se llama fe, oración, se llama Jesús. Te la dejó Dios para que abras la puerta a tu libertad. Cristo es esa puerta. Anda, ¿qué esperas? Él te espera detrás de ella. Todo depende de ti, si usas la llave o no. Mujer, tú cargas la llave a tu libertad. Úsala y sé feliz. Y dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez que tu vida está en Cristo, tu vida será cambiada. Todas las cosas serán hechas nuevas. En Él hay paz, en Él hay gozo, en Él hay felicidad. Aún en medio de las tormentas, aún en medio de este mundo tan cruel, aún en medio de las pruebas, porque siempre van a venir momentos difíciles, mas sin embargo la gran diferencia es que con Cristo somos más que vencedores y en Él nos sentimos completos, en Él tenemos las fuerzas para seguir adelante y vencer todo obstáculo. Por eso te dejo en esta tarde ya con este breve mensaje, este cántico. Recuerda, Dios está buscando corazones, tu corazón, dáselo hoy a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.